Esta noticia es presentada por Crisol Medical Center. Tu salud en primer lugar. El 5 de diciembre es el Día Latinoamericano de la Lucha contra el Cáncer Bucal. Dadas las consecuencias que tiene para la salud general del individuo, se ha proclamado esta fecha con el objetivo de concienciar sobre la importancia de la atención temprana. Hoy recordamos el Día Internacional del Cáncer Bucal y es un tema bastante interesante, ¿verdad? Llevando en cuenta de que tenemos casos registrados en la zona de Itapúa y otros distritos, ¿verdad? O sea, otros departamentos inclusive que acudan al Hospital Regional de Encarnación. Doctor, hablar un poco de la particularidad, porque siempre hablamos de las campañas que se hacen, de los diferentes tipos de, digamos, casos que se presentan. Y en esta oportunidad, hablar de la particularidad de este tipo de cáncer. Sí, realmente son situaciones que se dan, ¿verdad?, dentro de la cavidad bucal y externamente también, ¿verdad?, zona de labios, cuello inclusive. Pero el problema es que en muchos de los casos los pacientes, ¿verdad?, manifiestan estas patologías, pero no acuden a un centro asistencial, ¿verdad? Y en este caso del cáncer específicamente, lo ideal es el diagnóstico precoz. Eso es fundamental ante cualquier lesión o herida que esa persona o el paciente pueda detectar o manifestar. Es importante que haga esa consulta precoz, ¿verdad? Sea en su distrito, en el puesto de salud, en el hospital donde le quede más cercano, ¿verdad? Entonces va a servir para que se pueda hacer una primera consulta y a través de eso poder verificar qué tipo de lesión o manifestación está relatando ese paciente. Una patología que aparece, ¿verdad? Que digamos, no es muy frecuente en todos los pacientes, pero hay situaciones en las que se dan, ¿sí? Siempre esperamos a última hora. Los pacientes esperan para acudir a una consulta por problemas odontológicos siempre, ya cuando hay una manifestación severa, ¿verdad?, o molestia, dolores, entonces a veces ya es tardío esa consulta. Entonces lo importante es esa consulta, digamos, rutinaria de cada 6 meses, como solemos hablar, o cada tanto, ¿verdad? No dejar pasar. Ahora justo atendí a un paciente que me dice hace más de 10 años que nunca voy al odontólogo. Entonces transcurrieron 10 años que pudo haber apareció un tipo de lesión, algún tipo de manifestación y pasó ese tiempo que se perdió, ¿verdad?, para una consulta. El objetivo es mejorar la salud bucal y general de la población. A nivel local se dan varios casos, por lo que profesionales señalan que una atención precoz es lo fundamental para evitar más casos.